¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos a compartir nuestro programa de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de acné, vamos a hablar también del embarazo y dietas restrictivas sin supervisión médica y también vamos a hablar de la contaminación de los medicamentos en el aire, en el agua y en la tierra. Comenzamos entonces de esta manera. Bueno, antes de comenzar a desarrollar los temas, quiero compartir con ustedes una noticia que nos ha puesto muy, pero muy bien a toda la familia farmacéutica de la Argentina, a la COFA, y es que hay un farmacéutico egresado de la UBA cuyo nombre es Silvio Gutkin, que es doctor en farmacia y bioquímica, que ha sido distinguido como nuevo miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es uno de los lugares más importantes realmente para que haya esta distinción a un profesional. Esto es por toda la contribución que él ha hecho para todo el trabajo de investigación en cuanto a la prevención y al tratamiento del cáncer. Y es de una familia de farmacéuticos. Su hermano estuvo aquí en el programa y me encanta, antes de presentar y hablar de los temas específicos, los Gutkin son realmente, ¿no?, muy importantes. Muy importante la profesión. Así que vos tenías un profesor, ¿no? Silvio fue profesor mío. Fue profesor tuyo. En la facultad, de la Cátedra de Farmacología. Sí, claro que sí. Yo recuerdo aparte porque hay otro hermano. Eduardo, que tiene farmacia en la zona norte. Y el padre también. Y el padre fue farmacéutico también. Y Gabriel, que es profesor también en la Facultad de Microbiología. Qué maravilla, ¿no? Ahora, vos sabés que nosotros siempre, en este programa yo me he dado cuenta que la respuesta de la gente es la valoración del trabajo del farmacéutico, ¿no? En la pata fundamental que es para la salud, realmente. Y cuando, bueno, nos enteramos de esta noticia, realmente nos pusimos muy bien, ¿no? Porque habla de un reconocimiento de los más importantes del mundo, Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Encima para un no médico. O sea. Para un no médico, un farmacéutico. Bueno, felicitaciones para él entonces. Bueno, la profesora entonces, Viviana Mourinho, que nos acompaña. ¿Cómo te va, Viviana? Bien. Bueno, vamos a hablar de un tema acné, que a veces uno piensa que está solamente circunscripto a la adolescencia, ¿no? Que es cierto que está allí. Sí. Pero también puede ser en otras etapas. Sí, porque justamente el acné es una patología de origen inflamatorio, pero sí, está muy asociado a un desbalance hormonal. Claro, porque ahí es cuando hay una explosión hormonal. Exacto, por eso, ¿no?, es que ocurre en la pubertad, pero claro, también se puede observar sobre el final del ciclo menstrual, a lo largo del ciclo de vida fértil de la, sí, mujer. También se puede observar inclusive en la menopausia. Uh-huh. Cada vez hay más mujeres, hay un porcentaje aproximado del 15% de mujeres de 50 años con acné. Claro, sí, cuando uno encuentra a alguien de esa edad con acné hay un chiste, te dicen, bueno, claro, estoy en la adolescencia, claro. Claro, pero bueno, en realidad tiene que ver con ese desbalance hormonal en donde las glándulas sebáceas reaccionan a los andrógenos, o sea, los andrógenos que están circulando en sangre. En la menopausia, sí, las mujeres ya tienen un desbalance, o sea, se reducen los estrógenos, ese aumenta, claro, la presencia de andrógenos y por eso es que también se observa. Ahora, Viviana, yo me señalé la cara. ¿El acné es solamente en la cara? No, no, es puede ocurrir, claro, puede ocurrir porque nosotros somos mamíferos, tenemos pelitos. Sí. Y esos pelitos vienen asociados a una glándula sebácea. Es la glándula sebácea, ajá, la que, como digo, está exacerbada su actividad, uh-huh, y por supuesto puede presentarse también en el pecho, en la espalda fundamentalmente, también, sí, y además de la cara. Bueno, ante esta posibilidad de la erupción, entonces siempre la consulta con el profesional, sí, ¿no? Sí, por supuesto, el dermatólogo, en algunos casos también el endocrinólogo también, o hasta el ginecólogo puede, mm, porque una mujer con un ovario poliquístico, tiene acné. También, sí, porque, claro, tiene un desbalance hormonal en donde hay una elevada cantidad de andrógenos. Uh-huh. Entonces, bueno, quizás el que lo detecta o el que lo va a tratar con un anticonceptivo puede ser el ginecólogo. Sí. También en algunos casos es el endocrinólogo porque al realizar el análisis observa, claro, que hay algún desbalance, uh-huh, y también puede tratarlo desde su lugar y el dermatólogo. ¿Y en qué momento hay que preocuparse? O sea, o ocuparse, mejor dicho. Porque a veces uno dice, bueno, comí mucho chocolate, me broté, en fin, algún tipo de comida, sí, o algo.
¿Cuál es el momento en donde decir, no, voy a la consulta porque realmente esto ya no es una erupción suave, ¿no? Sí, en realidad lo primero que tenemos que hacer es prevenirlo, sí. Tratar de evitar que aparezca, con lo cual la higiene, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ya la costumbre de lavarse la cara a la mañana, sí. A la noche, que a los adolescentes cuesta, sobre sí. todo en algunas, sí. Es bueno, muy importante la higiene que se pueda tener sobre la cara, pero we sell them to the hay factores en el microcomedón. When it comes to building, firms are deliberately set up to be reassuring. Pero ya puede estar presente en un tipo de piel que está predispuesta, que uh-huh. tiene una piel o un cabello también con seborrea, grasitud. Ya eso sería motivo de una consulta. No esperar a que ya esté la pápula o la pústula, que es claro. todavía más grave, porque el acné se trata, pero uh-huh. la cicatriz que queda... También. Hoy por hoy la podemos tratar, pero digamos, es lo que tenemos que tratar de evitar claro. que se forme. Por otro lado, también permanece en la piel durante bastante sí, tiempo. Sí, es ¿no? una enfermedad que hay que darle su tiempo. O sí. sea, es aguda, no es crónica, no es que se va a actuar de modo permanente, pero tenemos que dar uh-huh. un tiempo para su desarrollo y llevarla, ¿no? Saberla claro. manejar. Bueno, ¿y la rosácea está sí. relacionada también con el acné o claro. no? Claro, muchas veces a las personas mayores, más de 40, sí. es donde se puede aparecer la rosácea, se tiende a confundir acné con rosácea. Y son, ah. en realidad, o sea, ¿por qué? Porque la rosácea también puede generar comedones o puede tener infección. La rosácea en general es cuando aparece la piel como esos más... focos. ¿No? Más gruesa y un poquito más colorada también. Sí, porque tiene que ver con una fragilidad capilar. Fragilidad capilar. Es decir, la piel ya pierde esa capacidad, esos capilares de sí. contraerse y de dilatarse en función de cambios de temperatura. Mm. Es como más, se vasodilata más. Sí. Entonces es más sensible a determinadas reacciones. Claro. Pero no es... un problema de la glándula sebácea. Está bien. Es más que nada una fragilidad capilar. Bueno, lo importante es conocer y saber que hay un tratamiento, sí, que hay supuesto. Medicación específica. Sí, hay tanto tópico como también oral en los casos más severos. Más severos. Se puede tratar perfectamente, pero hay que saber la causa. Claro. Sí, o sea, como decía, bueno, el desbalance hormonal, ¿por qué se está produciendo en esa persona? Perfecto, claro. Pero hay tratamientos, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Viviana, gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos ahora con la farmacéutica Miriam Viniegra, que nos va a hablar de la interacción, entonces, de los medicamentos con los alimentos. Los alimentos, la dieta y el estado nutricional de los pacientes pueden influir y condicionar la respuesta terapéutica de un tratamiento farmacológico. Los medicamentos cada vez son más potentes, más específicos y actúan de manera determinada, pero hay que ser muy cuidadosos en cómo se toman los medicamentos. No podemos hablar generalidades de que los medicamentos sí hay que tomarlos con o sin alimentos en el estómago, porque cada medicamento tiene su requerimiento especial. Cuando se indica que un medicamento debe ser tomado en ayunas, esto significa una hora antes de desayunar. Si se indica que se debe tomar con el estómago vacío, se debe tomar entre una hora y dos horas y media después de haber comido. Si se indica que el medicamento debe ser ingerido con alimentos, hay que tomarlos con el desayuno, el almuerzo y la cena. Los medicamentos en general, de uso oral, cápsulas, comprimidos, perlas, se toman con un vaso de agua. Nunca se toman con bebidas calientes. No se toman ni con té, ni con café, ni con mate cocido. No se toman con sopas. Y tampoco se toman con bebidas colas ni con bebidas carbonatadas. Esto es muy importante, cómo se llegue al estómago, porque a partir de allí se cumplen los distintos procesos en el camino de un medicamento, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del medicamento. Cuando alguno de estos parámetros se altera la biodisponibilidad del medicamento y su consiguiente acción farmacológica. Es importante señalar cómo influye el estado nutricional de los pacientes en la ingesta de los medicamentos. Cuando hablamos de desnutrición o malnutrición,
se alteran los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los principios activos en todos los casos. La desnutrición puede ser primaria o puede ser una desnutrición secundaria a una enfermedad como puede ser un cáncer, un HIV o en el caso de los adultos mayores que dejan de comer por apatía, por depresión o porque están cursando una enfermedad como el Alzheimer. También es importante la malnutrición que se presenta, por ejemplo, en los pacientes obesos. En todos los casos se modifican los parámetros de biodisponibilidad y los medicamentos entonces no actúan de la manera esperada. Entonces, si hay desnutrición o malnutrición, los pacientes se enferman más por una cuestión de defensas de su organismo, pero además si están enfermos es mucho más difícil curarlos. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Bueno, y ahora sí presentamos al farmacéutico Gustavo Dodera Martínez y vamos a hablar de una etapa muy importante en la vida de la mujer, que es el embarazo, y cuando aparecen dietas, a veces autogestionadas, digamos, pero sin supervisión médica, ¿no? Sí, correcto. En realidad, las dietas, sea, digamos, restrictivas, sí, no son malas, no, siempre y cuando sean correctamente balanceadas. Claro, el o tema sea, es el ese. Tema, el tema viene por ahí, porque durante el embarazo, digamos, se producen muchos cambios. Sí. ¿Sí? Aumenta el peso de la mujer, uh-huh, aumenta el volumen de sangre circulante, hay muchos cambios. Y lo importante es que uno tenga una alimentación adecuada a ese cambio. Perfecto. Que se está produciendo. Tengamos presente que durante el embarazo una mujer debe incorporar promedio los tres primeros meses unas 300 calorías más que su dieta habitual, uh-huh, y terminaría el embarazo con unas 450 calorías más de lo que incorpora habitualmente. A 300, esa, yo no sabía eso. 300, exacto, 300 calorías diarias. Más durante el primer trimestre. Ajá. Alrededor de 370, 350. Mira. En el segundo trimestre, uh-huh, y casi 450 calorías más en el tercer trimestre, que es cuando más crece el bebé. Ahora, Gustavo, hablamos de calorías también y de pensar en una alimentación saludable. Perfecto. Eso, ¿no?, desde el punto de vista calórico, pero no necesitamos que esa dieta incorpore unos 70 gramos diarios de proteína, no menos peso, sí, sobre todo para una mujer que está embarazada. ¿Mm? ¿Sí? Y lo fundamental es incorporar todos los nutrientes necesarios, que muchas veces cuando se usan este tipo de dietas no se están incorporando ácidos grasos esenciales, ¿mm?, no se están incorporando omega 3, claro, no se están incorporando calcio en cantidad adecuada, no se incorpora vitamina D, no se incorporan, digamos, vitamina B12, que es fundamental en el desarrollo del chico, sobre todo porque tiene que ver con la parte neurológica. Claro, entonces, fundamental. La vitamina B12 y los ácidos grasos del grupo omega 3 son fundamentales. Por la supuesto. Del DHA, por ejemplo, claro, que es importantísimo. Y muchas veces estas dietas, o sea, tenemos dos tipos de personas que consumen distintos tipos. Los que son vegetarianos y los que son veganos. Veganos. ¿Y qué pasa, o sea, con eso? Los porque viste que hay mucha información, claro, cruzada. Con los vegetarianos tenemos, de su vez, tres tipos. Los que son que no consumen, digamos, los que consumen vegetales. Vegetales. Y sí, huevo. Ajá. O sea, los que consumen vegetales y lácteos. Sí. O los que consumen vegetales más lácteos más huevo. Sí. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los veganos que no consumen ningún derivado de origen animal. Animal, claro. Entonces, esos son los que tienen a través más problemas si no tienen una dieta supervisada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no están incorporando la cantidad de nutrientes. Sí. Los que consumen, digamos, los que son ovo-vegetarianos. Sí. Van a tener déficit seguramente de calcio y porque no están consumiendo leche. Mm. Los que consumen, los que son lacto-vegetarianos, van a tener déficit de vitamina B12. Claro, esa embarazada que entonces, exacto, decide tener. No esa. Así el que consume todo. Ahora, en el caso de los veganos, sí pueden ser veganos, mantenerlo durante el embarazo, siempre que su dieta esté controlada. ¿Por qué? Porque deben de incorporar
la vitamina B12 que le está faltando. Claro. Y hay alimentos que sí vienen suplementados con vitamina B12. Hay alimentos a base de soja que vienen suplementados con vitamina B12. Por ejemplo, una bebida a base de soja en general tiene por vaso más o menos un microgramo de vitamina B12. Uh-huh. Y necesitamos incorporar por lo menos entre 2,5 y 3. Entonces necesito tomar 2 vasos y medio, 3 vasos por día. Entonces ahí, por ejemplo, ¿quién tiene una tarea fundamental? ¿El ginecólogo, la ginecóloga, nutricionista, quién? Creo que es un trabajo en equipo, porque cuando uno decide cambiarse de una dieta convencional a una dieta de este tipo, tiene que consultar con un nutricionista cómo suplementar aquellos productos que no está ingiriendo. Que no está, por supuesto. Y cuando está embarazada o que está por o está buscando quedar embarazada, tiene que informarle a su ginecólogo cuál es su dieta, cuál es su alimentación, para que él tome las precauciones necesarias para suplementar esta dieta. Perfecto, bueno, clarísimo. Muchas gracias. No, Gracias. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes un buen consejo de salud. Algunos consejos a la hora de sufrir algún tipo de quemadura son: lavar la zona con abundante agua fresca de la canilla, no de la heladera. No aplicar hielo ni despegar ropa o accesorios que hayan quedado adheridos a la piel. Tampoco se deben aplicar cremas, pasta dental ni nada que no haya indicado el médico. Nunca reventar las ampollas, ya que el líquido que tienen está estéril y protege de infecciones. Y tapar la zona con un paño limpio y humedecido para aislar del medio ambiente. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Continuamos ahora con la farmacéutica María del Carmen López de Sousa, que siempre nos trae planteos diferentes. Me encanta, ¿no? Porque tenés una línea de pensamiento, María del Carmen, que nos hace reflexionar. En este caso, vamos a hablar de la contaminación de aire, suelos y agua por medicamentos. A ver, ¿cómo puede ser eso? Bueno, la llamada farmacocontaminación es una que además se la conoce como contaminación emergente. Ah. ¿Qué quiere decir emergente? Vendría a ser un sinónimo de decir contaminación nueva. No significa que no existía, existía. No. Lo que pasa es que no se medía. Ah. ¿Y por qué ahora se ha decidido empezar a medirla? Bueno, porque si bien la cantidad de contaminantes que hay, puede haber en agua, es chica, es del orden de los nanogramos. Está muy lejos de lo que sería una dosis mínima para la persona, para que haga efecto en las personas. Es, si bien no es aguda, es continua. Sí. Y entonces el problema es ver qué pasa en la continuidad. Se mantiene. Se mantiene en dosis muy pequeñas. Ah. Entonces, hay estados que ya han empezado a medirla. Por eso se la llama emergente. Me parece que no es muy feliz la palabra, porque realmente existía ya. Pero bueno, es como que tomamos noción de María que hay del Carmen, que medirla. ¿Y cómo se produce la contaminación ya vamos a llegar de medicamentos en estos lugares? Bueno, ¿cómo pasan los medicamentos al medio ambiente? ¿Cómo? Los medicamentos pasan generalmente por el consumo de las personas y la excreción, por heces y por orina. Ah. Y también pasan por el desecho de medicamentos en malas condiciones. Mm. O sea, se calcula que hay una cantidad importante de medicamentos, un porcentaje importante que se vende y no se consume. Y es normal que la gente los tire al inodoro o lo tire a la basura común. A la basura común, la basura común, todo el mundo creo que tiene un botiquín con cantidades de pastillas que quedaron, ya no... Y un día se da cuenta de que están vencidas. Y las tira. En la basura común van a parar a las basuras municipales. Sí. Y en el inodoro van a parar a las aguas y van a contaminar, directamente van a contaminar. Las aguas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, tanto que hay industrias que están pensando en poner en el prospecto, así como ponen conservación, uso, poner desecho, cómo se deben desechar los medicamentos.
El hecho de que se desechen en un lugar determinado significa que también el Estado tiene que organizar un sistema adecuado, porque si nosotros se lo vamos a apartar y después no hay dónde desecharlo, no. Es poco lo que ganamos. Entre lo que actualmente se mide hay analgésicos antiinflamatorios, como el diclofenac, como la aspirina, mira. Se están midiendo antihipertensivos, como el propanolol o el atenolol, y se están midiendo antibióticos. Los antibióticos es una cosa que se está midiendo bastante, porque hay un cierto temor de que esa exposición constante, baja, pero constante, a los antibióticos, a la degradación de los antibióticos, a los metabolitos, a lo que sea, pueden estar contribuyendo a las resistencias microbianas. Ah, claro, que hay una resistencia. Que se crea una resistencia en algunas enfermedades. Perfecto, María Carmen. Hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, ¿y qué hago a partir de ahora entonces? A partir de ahora, nada, porque todavía no. O sea, una cosa muy importante aclarar es que una cosa es que afecte a los peces, una cosa es que afecte a los buitres, no es extrapolable para nada con el ser humano. Con el ser humano, o sea, pero digo, esto que vos decías, va a haber que entonces implementar algún lugar para poder, como hacemos con las pilas o con determinadas baterías también. Bueno, eso sí, se hace, en la farmacia se juntan los medicamentos vencidos. En la farmacia, a eso iba la pregunta concreta. Eso se hace, ¿podés ir a la farmacia? En las farmacias y después las farmacias se encargan de vehiculizarlo. Y un tema a tener en cuenta es no hacerse los rulos y pensar que porque al pez le pasó algo, a nosotros nos va a pasar lo mismo. No es extrapolable. No, pero empezar a tomar conciencia. No tiene nada que ver. Como en tantas otras cosas. La conciencia que hay que tomar es sobre el desecho. Claro. ¿No? Sobre el desecho. Sí, sí. Hay que tener cuidado, hay que no contaminar nuestro ambiente. Vuelvo a repetir, las cantidades son mínimas, pero son acumulables. Por no supuesto. Sé qué va a pasar dentro de 200 años. Claro. Gracias, María del Carmen. Muchas gracias. Nos vamos ahora con la farmacéutica Laura Racañi, que nos va a enseñar cómo preparar, no a nosotros, sino a los profesionales, por supuesto, un antibiótico. Vamos hoy a ver de qué manera correcta reconstituimos un jarabe antibiótico para nuestros hijos. ¿Y por qué tiene importancia hacerlo bien? Porque si nosotros colocamos más líquido del que corresponde, vamos a estar dándole a nuestros hijos menos dosis. Y por lo tanto, o vamos a prolongar el tratamiento o va a ser ineficaz. Si por el contrario colocamos menos agua de la que corresponde, le estaríamos dando mucha más dosis y puede ser que haya efectos adversos o incluso toxicidad del medicamento. ¿Tenemos agua segura en casa? Usamos el agua de la red. ¿No tenemos agua segura en casa? El agua la hervimos y la dejamos enfriar. Esto es importantísimo, no se puede reconstituir el jarabe antibiótico con agua caliente. Siempre el agua fría. Primero vamos a fijarnos en el envase. El envase tiene una línea que nos indica hasta qué lugar tenemos que nosotros llenar con agua. Como primero vamos a dar unos golpecitos, porque así vamos a liberar todo el polvo que podía haber quedado adherido a las paredes del envase. Luego vamos a colocar agua, y esto es importante hacerlo poniéndolo a la altura de los ojos. Colocamos agua hasta el enrase y agitamos fuertemente hasta la completa disolución del polvo en el agua. Si quedó enrasado, está bien. Si no, dejamos reposar un minutito, volvemos a agregar agua hasta que quede en la línea, así tendremos nuestro jarabe antibiótico bien preparado. Cada vez que se le da una dosis, debe ser agitado fuertemente. Y además, se deben utilizar estos medidores que vienen acompañados de los envases
Nunca utilizar la cucharada sopera ni la cucharada de té, porque varía el volumen que tiene cada uno y estaríamos dando una dosis diferente a la que corresponde para nuestros hijos. Preparar bien el jarabe significa tener la seguridad de un tratamiento exitoso. Vitis, la gama más completa de cepillos dentales e interdentales, líder mundial en salud bucal. En Argentina, exclusivo en farmacias. Laboratorio Dentail, expertos en salud bucal. Y en la despedida, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana próxima nos reencontramos y recuerde que nuestro Facebook es con vos 24 horas. Gracias, chao.